Guarda con esta carne que se te desarma en la mano. Se llama pulled pork y yo te muestro cómo hacerla en un sartén. Vas a arrancar dorando por todos lados una bondiola en el sartén. Cuando está, la sacás y mandás una cebolla y una zanahoria. ¿Qué pasó? A mí no me gusta la zanahoria. No pasa nada. Sin zanahoria. Ponele la verdura que más te guste. Cuando los vegetales ya están un poco doraditos, mandamos la carne de vuelta, dos dientes de ajo aplastados y el ingrediente estrella. Uy, me lo tomé, perdón. Un poquito de cerveza negra. Y cubrimos hasta 3/4 con caldo de verdura. Tapamos bien y fuego mínimo 3 horas. ¿Otra vez? ¿Tanto tiempo? ¿Quién me paga el gas a mí? Sí, pero si querés carne desmechada no tenés mucha opción. Opción 1, te compras una olla a presión. Opción 2, mucho tiempo a baja temperatura. No hay otra. Listo, ya pasó el tiempo, sacamos, dejamos que repose un rato. Vamos a hacer un topping de lujo. Harina, cebolla, tupper, sacudís bien. Cuando la tenés, aceite bien caliente hasta que te quede dorada. Te presento la cebolla crispy. Una vez que se enfríe un poco la carne, la desmechás bien con la mano, le agregás los jugos de cocción, barbacoa, buena cantidad, mira lo que te queda, armate el sándwich. Tostate el pan con manteca, es clave para que no se te humedezca tanto. Le pones cheddar, cebolla crispy y es una locura. Mirá esa jugosidad. Che, ¿qué pasó ahora? Quedó buenísimo. Ah, me pareció. Bueno, me despido. Hagan esto, no se van a arrepentir.